Malarrimo le da el nombre a una localidad situada al suroeste del paralelo 28, a 50 kilómetros de Guerrero Negro, al norte de Bahía Tortugas y enclavada en la bahía de Sebastián Vizcaíno. Allí confluyen las corrientes marinas asiáticas que atraviesan el Océano Pacífico de lado a lado. Estas corrientes han dejado un sinfín de objetos que flotan en el mar. Estos objetos se encuentran en el restaurante que lleva el mismo nombre. El dueño del lugar es Enrique Achoy. Hay desde torpedos hasta juguetes de niño, desde instrumentos antiguos, restos de galeones, hasta placas de electrodos o pedazos de radar. Por los españoles es la unión de las palabras mal arribo en un principio y mal arrimo, ya pegadas posteriormente. El mal arrimo, que es lo que le da el nombre a este lugar. Como dices, tenemos boyas que vienen desde Japón, traídas por la corriente del Kurosiwa, son remos. Esa parte de Novia del, ahí le falta del mar. La Novia del Mar fue el barco del Scripps, de la Joya, en California, que era un barco de investigación, para que te des una idea, era más o menos un velero como el Cuauhtémoc. Claro. Pero se dedicaba a la investigación científica, se hundió y acá nos llegó el nombre. El restaurante se fundó en el año de 1974, justo cuando se abrió la carretera transpeninsular. Se fundó en 1974, lo fundó Enrique Achoy, mi padre. Como un sitio en donde la gente pudiera parar y recibir buen alimento, justo cuando se abrió la carretera transpeninsular. La gente viajaba de Ensenada aquí, paraba en su viaje a La Paz, entonces tenía un lugar digno donde llegar a comer. Las especialidades de la casa son los mariscos, como la almeja mano de león. Acompañados de un buen vino y buena compañía, esto resulta un manjar. Con el paso de los años, se han incorporado a las paredes del restaurante una decena de objetos. Hay pedazos de alas de aviones norteamericanos que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. De lo más inusual es una bandera perteneciente al USS Wahoo, un submarino estadounidense que hundió 20 buques japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Gente oriunda del lugar ha comparado a Malarrimo como una historia sacada del realismo mágico de Juan Rulfo o de un cuento de Gabriel García Márquez. Gabriel Camacho, Mega Noticias.